Buenas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Ya vamos a comenzar entonces la Santa Misa. Vamos anotando las intenciones para este momento. Y hoy, como día miércoles, vamos a ofrecer la misa a través de San José. Vamos a pedirle a él que nos acompañe. Acuérdate que los lunes le dedicamos a lo que serían las almas del purgatorio. Los martes le dedicamos especialmente a lo que serían los ángeles custodios. Los miércoles a San José. Los jueves le dedicamos a la Eucaristía y los viernes le dedicamos a la Pasión de Jesús, el día sábado a la Virgen María y el día domingo a la Santísima Trinidad. Todo esto lo que sería en el tiempo durante el año, ¿sí? Vamos a sacar el clerman que veo que no lo saqué, ahí está. Y entonces, eso para que vos siempre recuerdes que tenemos siempre estas cuestiones para recordar, ¿no? Este proceso de interioridad, de oración. Qué importante es cuidar la espiritualidad y qué importante es cuidar la oración. Nosotros siempre tenemos que recordar que nuestro camino de vida cristiana es lo ordinario, ¿no? Muchas veces hemos caído en esa actitud de concebir que el catolicismo tiene que contemplar lo extraordinario. Bueno, hoy también se nos propone a contemplar este caminito de santidad en lo ordinario, en lo de cada día, en lo simple, en lo sencillo. Vamos a ir preparándonos para la Santa Misa. Le pedimos especialmente a San José por todas las necesidades, por la ayuda económica, que siempre todos los santos, especialmente Santa Teresa de Ávila, cuando estaba bien apretada económicamente, le pedía a San José. Decía que San José era el padre de la providencia. Así que vamos a pedirle también a San José, al padre de la providencia. Le pedimos también a todas las personas que están necesitadas de nuestra oración y de nuestro camino, para que le podamos acompañar en este camino de vida cristiana. Comencemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, en tu admirable providencia elegiste a San José para que fuera el esposo de la Santísima Madre de tu Hijo. Concédenos como intercesor en el cielo, a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentad. Lectura del primer libro de Samuel. Los fariseos reunieron sus fuerzas para el combate. También Saúl y los hombres de Israel se reunieron y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Entonces salió del campo filisteo un luchador llamado Goliat. Se detuvo y gritó a las filas de Israel: ¿Para qué salen a presentar batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los esclavos de Saúl? Elijan a un hombre y que baje a enfrentarme. David dijo a Saúl: No hay que desanimarse a causa de este es tu servidor. Irá a luchar contra el filisteo. Pero Saúl respondió a David: Tú no puedes batirte con ese filisteo,
porque no eres más que un muchacho. Y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David añadió: el Señor que me ha liberado de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl dijo a David: ve, y que el Señor esté contigo. Luego David tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho, de tez clara, de buena presencia. Entonces dijo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado de palos? Y maldijo a David, invocando a sus dioses. Luego le dijo: ven aquí, y daré tu carne a los pájaros del cielo y a los animales del campo. David replicó al filisteo: tú avanzas contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los huestes de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te derrotaré, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los cadáveres del ejército filisteo, a los pájaros del cielo y a los animales del campo. Así, toda la tierra sabrá que hay un Dios para Israel, y toda esta asamblea reconocerá que el Señor de la victoria sin espada ni lanza. Porque esto es una guerra del Señor, y Él lo entregará en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en movimiento y se acercó cada vez más para enfrentar a David, este enfiló velozmente en dirección del filisteo. Enseguida metió la mano en su bolsa, sacó de ella una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La piedra se la clavó en la frente y él cayó de bruces contra el suelo. Así venció David al filisteo, con la honda y una piedra. Le asestó un golpe mortal, sin tener una espada en su mano. David fue corriendo y se puso junto al filisteo. Le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza. Al ver que su héroe estaba muerto, los filisteos huyeron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca. Bendito sea el Señor, mi roca, el que adiestra mis pasos para el combate y mis manos para la lucha. Bendito sea el Señor, mi roca. Él es mi bienhechor y mi fortaleza, mi baluarte y mi libertador. Él es el escudo con que me resguardó y el que somete los pueblos a mis pies. Bendito sea el Señor, mi roca. Dios mío, yo quiero cantarte un canto nuevo y tocar para ti con el arpa de 10 cuerdas, porque tú das la victoria a los reyes y libras a David, tu servidor. Bendito sea el Señor, mi roca. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino. Aleluya. Y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya, aleluya,
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ven y colócate aquí delante. Y les dijo: está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla. Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Qué interesante la primera lectura, ¿no? Y creo que es importante esto, decir, bueno, como una primera medida, hoy ¿quién es tu goleada? ¿Quién es ese gigante miedo que hoy estás teniendo en tu vida? Porque obviamente que cuando uno tiene un goleada, lo voy a decir así, un goleada, voy a terminar como diciendo, goleada igual a miedo, cuando uno tiene miedo, ve tres características. Siempre va a haber que el miedo es más grande que uno, siempre. Siempre el miedo va a ser más grande que vos. Siempre el problema va a ser mucho más grande que vos. Segundo, es que siempre vas a ver que está bien armado el problema, bien armado el miedo, y como que sentís que no lo podés impregnar por ningún lado, como que no lo podés ver por ningún lado, es como que no le encontrás la manera de enfrentar a ese miedo o a ese problema, no le encontrás el punto. Y tercero, alrededor del problema, alrededor de Goliat, estaban todos los filisteos que estaban animando y haciendo fuerza y generando más miedo. Cuando uno tiene miedo, cuando uno se encuentra con un Goliat, siempre hay gente alrededor que te quiere tirar para abajo. Es decir, que siempre también apuntala contra vos, como los filisteos, ¿sí? Siempre van a tirar contra vos, te van a decir que vos no vas a poder, te van a decir que no vas a lograr, te van a decir que te va a liquidar. Estas tres cosas siempre van a aparecer en tu vida cuando aparece un Goliat. Incluso, gente cercana a vos también te va a decir, no, vos no vas a poder, como hizo Saúl con David. Ahora, ¿cómo enfrentar a este Goliat? Mirá, qué importante la imagen del rey David. Qué importante que también para que vos, que estás trabajando ahora en tu vida, que capaz que te estás metiendo más en tu historia, o en tus problemas, o en tu situación familiar, creo que también es bueno que puedas ver esta actitud de David. Primero, la actitud de David, ¿sabes qué es? Enfrentar el problema, no huir. Y creo que esta es una de las características. Saúl quería huir, Saúl quería rendirse, Saúl quería irse, pero era su gente, su gobierno, su comunidad, su familia. Y creo que esto es lo primero que tenés que enfrentar cuando tenés reconocido quién es tu Goliat. Enfrentar a los problemas y no huir a los problemas. Aceptar ese problema, aceptar y decir, bueno, esto es mucho más grande que yo, por supuesto. Porque mirá, David sí tenía en claro que Goliat era mucho más grande que él. David sí tenía en claro que Goliat estaba más armado que él. Y David tenía en claro que Goliat incluso era más fuerte que él. Creo que lo primero que tenés que ver ante tus problemas o ante tus miedos, ante tu Goliat, creo que lo primero que vos tenés que hacer es aceptar que el problema siempre va a ser más grande que vos. Entonces, no rechazar, no huir, no esconderte. Enfrentarlo. Pero enfrentarlo significa también aceptarlo. Hay veces que vos no querés aceptar tus problemas. Mirá, hace unos 2 días atrás me tocó enfrentar una situación que vino un matrimonio a pedirme que vaya a bendecir a su hijo, que hacía 3 días que no podía dormir. Entonces, obviamente que le pregunto, ¿por qué motivo no podía ir a dormir? Y obviamente que me dijeron, mire padre, vamos a serle sincero, se droga con cocaína. Entonces, obviamente le digo, mirá, yo no puedo hacer un milagro. Este niño tiene que ser tratado, este joven tiene que ser tratado y tiene que tener alguna ayuda farmacológica. Es decir, tiene que ayudarse con otra medicación que lo desintoxique.
Y entonces, obviamente, ¿no? Que le pregunto y le digo, mira, es muy seguro, le digo, que si hace 3 días que viene consumiendo, es muy seguro también que aparte de que no duerma, es muy probable que le esté saliendo sangre de la nariz. Entonces me dicen, sí, padre, es verdad, le sale sangre de la nariz, pero creemos que es cosa del diablo. No, no es cosa del diablo, es producto del aceleramiento que produce el bombeo del corazón a través de la cocaína, que el cerebro, al producir mayor estimulación, genera mayor producto de acto sanguíneo, por lo tanto, tiene que buscar la expulsión. Y entonces me dicen, pero no, padre, vaya a bendecirlo. Bueno, mira, lo voy a bendecir con la condición de que ustedes lo lleven a que sea visto por un médico. Me dice, no, padre, lo que pasa es que nosotros creemos mucho en Dios. Le digo, no, grave error. Ustedes sí creen en Dios. Lo que no creen es en aceptar su problema. No quieren aceptar que su hijo es adicto. Obviamente que se enojaron, que me dijeron de todo. Pero creo que aquí está el problema. Si vos no aceptás tus problemas, si vos no querés reconocer el problema, nunca vas a encontrar una solución mágica. Nunca vas a aceptar un enfrentamiento del problema, le estás huyendo y buscas otra cosa que sea, pero no lo que verdaderamente es. Te pongo como ejemplo, pero creo que hay veces que también vos no querés aceptar que tu mujer ya no te quiere más o tu marido no te quiere más y le buscas disfrazar a la situación, o no querés reconocer que sos demasiado obsesivo con tu hijo o con tu hija, no querés reconocer que esto ya no va más, no querés reconocer que estás fallando o estás equivocado, no querés reconocer que ya estás limitado o que ya estás limitada porque ya sos grande, porque has crecido, no querés reconocer, qué sé yo, tantas cosas. Pero bueno, si realmente querés enfrentar tus problemas y tus miedos, ese golear, lo primero que tenés que hacer es enfrentar. Y la segunda característica, buscar herramientas. David buscó herramientas. Sí, lo más sencillo, piedras lisas. Pero buscar herramientas. Creo que es necesario que una vez que vos reconoces tus problemas, también es buscar las herramientas. Bueno, si yo quiero vencer este problema, ¿cómo hago para enfrentarlo? No lo puedo ver solo, necesito herramientas. No lo puedo resolver solo y no puedo creérmela que yo puedo tan solo. Necesito buscar herramientas. Capaz que hoy las piedras lisas sean buscar una ayuda espiritual o un sacerdote que te ayude, o un psicólogo, una psicóloga, psiquiatra, amigo, amiga, el sagrario, el santísimo, el rosario. No sé, hay un montón de herramientas. Cada uno tendrá que detectar cuál es la herramienta primordial para enfrentar a tu Goliat. Incluso hasta me animo a decir la herramienta de un médico. Digo, creo que es importante que lo puedas ver en toda su amplitud, ¿no? Entonces, fíjate, capaz que por ahí tendrías que verlo, capaz que por ahí tendrías que enfrentarlo. ¿Cuáles son mis herramientas hoy? Pero yo voy a buscar las herramientas una vez que reconozca el problema. No puedo buscar herramientas si yo no reconozco y acepto cuál es mi Goliat, cuál es mi problema, cuál es mi miedo. Y allí viene una tercera característica. Y la tercera característica, ajeno a lo que es el reconocimiento y las herramientas, es que David enfrenta con un solo golpe. ¿Por qué? Porque es paciente, porque estudia la situación y porque actúa con un golpe preciso y conciso. Y creo que la clave es también vos, que tenés que aprender a estudiar el problema, ver la situación, comprender los puntos débiles y los puntos fuertes. Y la simpleza. Las cosas se resuelven desde la simpleza. Por favor, trata siempre de trabajar en tu interior y en tu corazón por ser una persona simple. Por ser una persona, como decía San Benito de Nursia en sus escritos, que hable poco y haga mucho. Y no es necesario que todo el mundo se entere por tu boca de lo que haces, sino que las personas manifiesten lo que haces por lo que vos manifestás. Es muy claro, y después te recomiendo si querés leer los 11 escalones de la humildad que enseña San Benito. Qué importante esto, cuidar mucho la simpleza, cuidar mucho la interioridad, hablar lo justo y lo necesario, la prudencia. Y si no, vamos al Evangelio. Mira Jesús, hasta Jesús se indigna, porque Jesús ve claramente que los fariseos eran imprudentes, y no tan solo imprudentes, sino que eran pájaros de mal agüero.
siempre le buscaban la quinta pata al gato, siempre buscaban una manera de justificarse ellos en su testimonio y en su fundamento. Dios te recuerda que las cosas son en la simpleza. Dios te recuerda que no tenés que hacer gran barullo por cada acto que hagas, en lo simple y en lo sencillo. Este es el caminito que Dios te propone para luchar en este proceso, para ir al cielo. Y le vamos a pedir a Jesús que te ayude a caminar por este camino de felicidad. Vence tu Goliat desde estos tres puntos: aceptando tus miedos y tus problemas, enfrentándolos con las herramientas necesarias y, por sobre todo, en la simpleza. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos en tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de todos mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, te ofrecemos el sacrificio de alabanza. Te suplicamos crecer en la fidelidad a nuestro servicio por la intercesión de San José, a quien confiaste el cuidado paternal de tu Hijo único, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la veneración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles celebran tu gloria, te adoran las dominaciones y se estremecen las potestades. Te aclaman con alegría las virtudes del cielo y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado
por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San José María, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Recuerda a tu hijo, recuerda a tu hija, pensamos en los que han fallecido. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concédele que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el suyo, y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí secarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti. Y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz.
el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, Divino Salvador. Haz, Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar, que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, conforta. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, esconde. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiende. En la hora de mi muerte llama y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de habernos renovados con el sacramento de la vida, concédenos, Padre, vivir siempre en santidad y justicia, por la intercesión y ejemplo de San José, el hombre justo y obediente que te sirvió con fidelidad, para que pudiera cumplirse tu designio santo, por Jesucristo nuestro Señor. Hacemos un Ave María y encomendamos a todas las personas que necesitan de nuestra oración, especialmente por los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga Dios a ustedes, sus familiares y amigos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.